ver, esto pasó y al mediodía. Y sin ningún afán de protagonismo ni ningún afán de ser a, pues aprovechar lo que sucedió con Daniel. La verdad es que, pues, perdón, llevas muchos años haciendo campañas antirracismo y antiviolencia. Habla porque muchísimo, no, muchísimas veces. Por eso estábamos platicando el tema de Decio María, ¿no? En ese tema. Ay, me quedé sin voz. Y lo de Dani Alves creo que es muy... ¿Qué es qué Decio? De lo de Dani Alves. Y de lo del reconocer las campañas que estábamos haciendo. Tú le hiciste, chaparrito, en esta cadena, te vestiste de negro, hicimos, ¿no te acuerdas? No. ¿O no? Tu cerebro. No comías plátano, pero. Oye, no, él no le tocó de negro. Hace mucho daño el alcohol. Hay que tomar alcohol, yo tomo, pero poquito. Está hablando rápido. Para que no te borracho. No. Semos, como dicen el pueblo, no, semos. Sí, te mataste muchos neuronas este fin de semana, ¿no? Como que no asimilas. No, todavía no. Pero no subiste fotos. No, ni terminó el bote. Ahora no, meme. Esa fue la novedad. No, bueno. Lo bueno que no manejas, porque si no era alcoholímetro, serías el cliente ideal. Pero bueno, Rafa, lo del racismo, cuando ves lo que es una acción denigrante como lo que pasó con Dani Alves, pero también ves la reacción de Dani Alves, si ves la reacción del mundo del fútbol, es espectacular lo que se ha vivido. Creo que le ha dado un golpe a los... tipos insensatos que eran los estadios. Los encaró en lugar de hacerse víctima, ¿no? No, claro, y lo hizo con mucho humor. Creo que esto puede ser el parteaguas para que no haya racismo ya. Además de todo esto que mencionas, hay un hecho bien importante que ilustra que muchas gentes que hacen este tipo de actos, muchos estúpidos que sin saber realmente el significado de lo que hacen, terminan ofendiendo. Pero una parte importante es que el Villarreal anunció que ubicaron al personaje que avienta el plátano y que lo han suspendido de por vida para entrar al estadio del Villarreal. Y al parecer este personaje ha aceptado que se equivocó y ha ofrecido disculpas. Entonces, cuando menos, la historia se cierra de una forma... muy interesante, porque hubo una respuesta inteligente. Y rápido todas las medidas, Rafa, ¿no? Y rápido. Al otro día ya está ubicado, sí. Y está, vamos, este tipo no vuelve a entrar. Rápido. No hubo que abrir investigación, ni vamos a juntarnos para ver qué hacemos, ¿no? De inmediato ahí está. Claro. Sí, eso sí fue una acción inmediata. Una ¿cómo debe ser? Y termina diciendo el tipo este que lo hizo por hacerse el chistoso. Palabras más, palabras menos, ¿no? Como muchas como veces creo sucede. Que son los actos. Muchas veces sucede, Rafa. Imitan al simio, ¿no? Exacto. Ahora, lo que sí fue fantástico es la reacción de la gente, la reacción de los futbolistas, la reacción de muchos medios. Lo hicimos hoy en TVC Deport, lo hicimos también, lo hicieron en España hoy, en la 1. Lo han hecho en algunos otros sitios. Pues yo creo que una manera de encarar, Gilberto, a actos de estos, en lugar de ser violentos contra ellos, es pitorrearse de esta bola de imbéciles. Pero los encara de cierta forma, ¿no? Son ciudadanos con educación de quinta. Y lo hemos dicho aquí cuántas veces. Ciudadanos con educación de quinta. Por ejemplo, a Roberto Carlos, que también le había sucedido. Se prende e intentaba buscar a alguien en la tribuna. Nunca lo iba a encontrar, evidentemente. Dani Alves, como ya lo dijeron, responde de otra manera... que incluso... Además el potasio es bueno. No, ya había corrido demasiado. Sí, tantito potasio. Yo no sé si lo pensó, si algún día le iba a suceder. Pero fue maravilloso. Y mira que Dani Alves, a veces en España, en Barcelona, no es uno de los tipos más simpáticos, ¿no? No. En su manera, serio, en que a veces... Yo no sé, yo no me llevo con él. Tú que te das con todos, eres amigo de los futbolistas. No soy amigo de los futbolistas. Es como que es antipático. Por lo que lees, por la manera en que a veces se dirige ante las cámaras. Porque le cayó mal a un señor. No, a veces es el que te recibe con una sonrisa. Dicen que Luis Suárez es simpatiquísimo y yo lo veo en el campo y es insufrible. A ver, tú que ya tienes un problema con los uruguayos. Pero también se unió a esta campaña. Se unió y comió su banano. Ahora, toma la decisión, lo hace y me parece que ya el medio... está mostrando cero tolerancia. Y cero tolerancia de la... El medio de futbolistas. Esta es buenísima. El medio de futbolistas. O sea, no más. Guapo el hijo de Neymar. De inmediato. Aquí está el Marta y el Kun Agüero, ¿no? Sí. Yo no veo el Kun Agüero ahí. Es el Kun Agüero. Está bien peinado, muy raro. Y ese es Ocampo. Disfrutando su banano. Los veo agarraditos muy bien, sí, a uno le gustó mucho. ¿Ese quién es? ¿Ya no tenemos gráficos o que no le podemos poner quién es quién? Ese es Hulk. Es Hulk con su familia. Sí, con todo. Ya digo, las que hemos estado viendo. Y esto se... Pero además, el mismo fin de semana pasa lo del dueño de los Clippers. Más maduro que el que nos trajeron. Hay declaraciones fuertes de Willy González en Monterrey y sobre el racismo, ¿eh?
pero muy fuertes. ¿Qué dice? ¿Qué dice, güey? Está en su Twitter publicando varios temas. Que racismo es cuando insultas, denigras, marginas, salen por su color de piel. Oye, Clippers, solo que no le gustaban. Dice, están confundidos, el señor nunca fue racista. Aquí en Monterrey, ¿cuántas personas conoces que son discriminatorias? Yo conozco muchas y más en San Pedro. Vámonos. Pero hay que diferenciar racismo de clasismo también, ¿no? Que a veces eso se mezcla demasiado. O sea, lo que pasó hoy, la reacción del mundo es fantástica.